¿Qué tal, mis amigos? Excelentísima tarde. Bienvenidos a este su canal, Julio Tapia, recetas para tu negocio. Hoy día te traigo una deliciosa receta de unas paletas de pura pulpa de mango, pero estamos utilizando leche y lechera. Así es que quédate conmigo a ver este paso a paso. Quedan deliciosas, súper cremosas. Estas paletas se pueden vender así tal cual o podemos cubrirlas la mitad de chocolate y de verdad que es una delicia. Una paleta súper suavecita con pura pulpa de mango. Quédate conmigo a ver este paso a paso sencillo y rápido. ¿Qué tal, mis amigos? Pues hoy vamos a hacer unas deliciosas paletas de mango con crema, facilitas y muy prácticas. Así es que vamos a empezar. Y lo que voy a estar haciendo es básicamente lo mismo que hicimos con las paletas chamoyadas de mango. Yo tengo por acá un aproximado de 900 gramos de mango. Entonces lo que yo voy a hacer es que le voy a quitar todas las puntitas. Este mango es mango Manila, pero también se puede utilizar el mango Heidi o petacón. No sé cómo le conozcas tú. Entonces lo vamos a quitar de esta manera y lo que vamos a hacer es utilizar con todo y la cáscara. Recuerda que el secreto de muchas paleterías es este truco, licuar con todo y la cáscara, porque la cáscara tiene mucho sabor. Igualmente ahorita lo vamos a colar y ustedes lo van a ver. Entonces, para quitar esta parte de aquí, mi mango está súper maduro. Con mango ataulfo no les recomiendo que hagan esto, porque el mango ataulfo lo que tiene es que la cascarita provoca como tos. Entonces no queremos eso. Ok, aquí lo que están viendo ustedes es que estoy retirando toda la pulpa. Y ahorita les voy a mostrar. Voy a terminar de hacerlo y ya regreso. Y bueno, ya que tenemos aquí nuestra fruta, que tiene también la cáscara. Ya les había platicado en el video de los bolis o paletas chamoyaditas de mango, que también se les conoce como chemis de mango con chamoy, que se utiliza la pulpa porque la pulpa tiene bastante fruta, bastante sabor a la fruta, perdón. Y también les comento que la cáscara esa se queda toda. Ahorita se los voy a mostrar, no crean que se va a quedar dentro de la paleta. Eso es algo importante, pero también es importante lo que ya les comenté, que no vayan a utilizar el mango ataulfo. Si van a utilizar ese mango, sí se puede ocupar, pero sin la cáscara. Ese sí hay que pelarlo por completo. Entonces, si alguien me pregunta, son como 750 gramos de mango con todo y cáscara, ya sin hueso. Entonces ahorita lo que yo voy a hacer aquí es agregar mi agua, que son 700 mililitros. Vamos a llevarlo a licuar y regresamos. Ahora, después de más o menos 2 minutos de estarse licuando, yo lo que voy a hacer es que lo voy a pasar por un tamizador o un colador. Y vamos a también lavar la licuadora, porque ahorita se va a ocupar. Ahorita aquí lo que necesitamos es que salga esta pulpa ya libre de cáscara. Y ahorita en menos de un minuto te voy a mostrar cómo se pasa y lo que se queda en nuestro colador es toda la cáscara, pero ya dejó todo el sabor en la pulpa que tenemos por acá. Así es que bueno, esto que ustedes están viendo es lo que no vamos a necesitar. Esta es toda la cáscara y no nos costó trabajo el pelarlo o el hacerlo, porque de verdad que cuando la fruta está súper madura cuesta demasiado trabajo. Entonces, ya que tenemos nuestra pulpa aquí, vuelvo a poner mi licuadora. Vaciamos de nuevo, que yo quiero que ustedes vean aquí la cantidad de pulpa. Ahorita aquí voy a volver a poner todo, nada más que lo pasé para acá porque vamos a agregar los demás ingredientes. Como el mango ya es bastante dulce, vamos a estar ocupando leche condensada. Vamos a ocupar media lata. Esta lata dice 390 gramos, o sea, ahí le calculas lo que sería la mitad, de esta manera. Y de igual manera, si tú sientes que le faltara azúcar, le puedes colocar una poca más de dulce, ¿no? Entonces ahora vamos a colocar el siguiente ingrediente para que nuestra base sea con base leche.
Bueno, entonces vamos a colocar aquí 3 cucharadas súper colmadas de leche en polvo. Yo creo que van a ser 4, porque siento que sí es algo de preparación. Ahora voy a llevar a licuar estos 3 ingredientes que serían nuestra pulpa, nuestra leche condensada y nuestra leche en polvo. Ya les aclaré, si ustedes quieren, le pueden colocar un poco más de leche condensada. Así es que vamos a licuarlo y regresamos. Bueno, lo que me había quedado en el contenedor se lo pasé aquí porque vi que salió bastante, o sea, cupo bien en mi licuadora. Si tú tu licuadora es más pequeña, pues lo vas a tener que hacer en 2 partes. Bueno, ahí ya te la ingenias tú, ¿verdad? Ahorita yo tengo aquí, literalmente salió 1,5 litros del producto. Lo acabo de probar y está perfectamente de azúcar, pero tú también recuerda que las paletas, los bolis, siempre deben ir un poco más altos en azúcar porque ya al congelarse pierden sabor. Así es que bueno, lo que voy a hacer es que voy a empezar a hacer las paletas y a esta mezcla no se le colocó CMC porque va sumamente espeso y la leche en polvo vino todavía a aumentar esa cremosidad junto con la leche condensada. Así es que bueno, vamos a comenzar. Yo quiero que vean cómo está súper espeso, que para paleta y para boli está más que bueno. Ok, ahí vamos. Llenándole estos moldecitos, son de 120 mililitros. Ahorita le muevo para que puedan ver. No crean que vayan a decir, este Julián no nos dejó ver nada. Ahí está, mira. Vean cómo está súper, súper espesa la mezcla. Ok. Ahí me andaba pasando un poquillo. Y ahí vamos llenándolo. Estos son paletas cremosas de mango y no se está ocupando ni CMC ni otras cosas así como, pues como químicos, ¿no? Nada más la leche en todo caso. La leche en polvo. Entonces, ahí es. Así es como nos quedó. Déjenme, le muevo un poquito aquí. Vamos a ir a llevarlo al congelador durante una hora aproximadamente. Entre 50 minutos y una hora. Y le vamos a ir revisando cómo se está congelando para ir poniendo los palitos. Si tú no tienes este molde, puedes utilizar el vasito del 5 y medio. Y ya checar más o menos ahí tus costos. Después de una hora, te digo, les voy a ir poniendo los palitos para que queden derecho. Vengo y ya lo dejo durante 4 horas más para que congele perfectamente y desmoldamos para poder presentarlas. Bueno, mis amigos, y después de haberles puesto el palito, se quedaron ya 4 horas completitas en el congelador. Y mira nada más, qué chulada. De verdad, es una paleta súper cremosa. Es una paleta que, como ya viste, los ingredientes súper sencillos. Y el truco de utilizar la cáscara, de verdad que le da un sabor a la paleta como tal. Pero recuerda que el mango Ataulfo no lo debes de utilizar la cáscara. Así es que bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Esta paleta la podemos cubrir con chocolate o venderla así tal cual. Bendiciones para todos. Julio Tapia.